Más de 1 millón de duranguenses residen en los Estados Unidos y de acuerdo a datos del Instituto de Atención y Protección de Migrantes y sus familias en la entidad, generan importantes remesas al país. Mira, el año pasado, 2019, se recibió en Durango 870 millones de dólares anuales. El municipio de Durango Capital es el que más percibe remesas, alrededor de 350 millones de dólares. Pero desafortunadamente, el actual gobierno federal ha reducido el presupuesto de los programas de apoyo a los paisanos, que señaló tan solo en el 2019 fueron deportados 3.300. Hoy este gobierno ha quitado todos los apoyos a los deportados, que es lo más sensible y es lo más difícil, puesto que los deportados son los que más necesitan, porque llegan con una mano atrás y otra adelante. Así y pues es. En este sentido, hemos perdido todo apoyo federal. García Barrón indicó que los duranguenses en esta situación eran beneficiados con el programa Fondo de Apoyo al Migrante, donde se les otorgaba financiamiento para emprender algún micronegocio. Griselda Anguiano, Mega Noticias.